Pajarito, pajarito, volá, vení, trae tu risa, niña guaraní. Susi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hermoso. ¿Cómo va eso? Hermoso, sí. Llámamecito. Susi Colibrí y la banda de los Colibríes. ¿Qué sería el colibrí? Uf, tantas cosas. El colibrí en principio es algo que para las disidencias amorosas, digamos, ¿no? Representa en Batato Barea para acá mucho de lo simbólico, desde donde nos agarramos para también generar una nueva poética de la mariconería y de muchas cosas. Después tiene, es claramente un bichito muy precioso en muchas culturas también que tiene, y hemos descubierto que tiene un montón de cosas. Mi abuela le dice la colibrí porque sabe distinguir cuál es cuál, ¿me entendés? Entonces es muy, muy, muy gracioso también ese modo de representar un género. Tiene género, vuela por todos lados. Si lo encerramos se muere, nada, un montón de cosas que nos representan también, simbólica y realmente. ¿Quiénes son los colibríes? Este es Genies, Caro Bonillo, que aparte es la arregladora de la bandada y del disco puntualmente, Sol Biderman, Horacio Vázquez y Sole Penelas, que venimos, bueno. Después falta la bailarina que hoy no está acá, que es Carla Morales Ríos, con la que también venimos hace muchos años ya, en todos estos recorridos. Hablamos de géneros, de desgéneros. ¿Qué música hace la banda de los Colibríes? ¿Qué música hace su sello? Folclore, música popular, eso. ¿Y hay una elección ahí? Hay una bomba. Y tiene que ver con las propias biografías, los recorridos de cada cual. Yo vengo de familia tucumana, pampeana, el folclore ha estado en mi infancia desde chiquita, porque lo empecé bailando, pero yo bailé mucho, tengo mucha peña bailando folclore. Y después, a los 14 años, que empiezo todo otro recorrido que me lo da el teatro, cuando ingreso en el teatro, y a partir de eso descubro no solamente la literatura, la escritura, sino también el canto. Una vuelve, una busca para adentro y ahí encuentra, ¿no? El folclore ha tenido que ver absolutamente y se instaló primero en el cuerpo, porque yo lo bailé al folclore. Y después hubo que construirle una voz, si es que se construyen las voces, no sé. Y entonces ahí estaba, era el folclore. Y en este estamos siendo, que vos nombrás muchas veces como citando a Marlene. El gerundio. Antes nombraste a Batato, digamos, de Batato hasta acá venimos siendo uff. Tanto. ¿Y cómo harías ese tránsito? ¿Cómo lo describirías? Digo, creo que sí, y a mí me gusta pensar una enorme época inaugurada en el regreso de la democracia, ¿no? Porque claramente todo esto tiene que ver con los derechos humanos. Digo, toda reivindicación desde la diversidad, desde los géneros, desde las disidencias sexuales, está íntimamente relacionada con los derechos humanos. Y en ninguna parte del mundo
los derechos humanos tienen el sello, el hambre de ser, la construcción cultural intrínseca, casi el ADN, diría, como acá. Y nosotras estamos absolutamente ligadas a la lucha de las madres, de las abuelas. Batato fue alguien que fue abrazado por las abuelas cuando, por ejemplo, toda una cultura de obispos se oponía a la presencia de alguien tan raro como Batato. En aquel entonces, pocas voces salían a defender a alguien como Batato Barea y su hermosa insolencia artística. Y fue una de las madres la que lo fue a ver, la que lo abrazó, la que le sacó una foto. Entonces, desde ahí, ese abrazo simbólico que a veces los manuales de la historia no cuentan, pero que contarán otros y otras para dar cuenta de ese recorrido desde entonces para acá. Y hoy nos trae las infancias, por eso esta canción casi es eso. Es puntualmente para mi pajarito, que es mi hija, ha sido compuesto, pero en realidad hablamos también de les otros pajaritos, ¿no? Las infancias trans, por ejemplo, o todo niño y toda niña que están haciendo en este suelo con más abrazos. Todo sigue difícil, todo está complicado. Tenemos una lista enorme también de las cosas que hay que seguir construyendo acá. Pero claramente, niño y niña que nace acá en este suelo, por todo esto mismo que estamos hablando, nace con más herramientas, nace con más abrazos. Y eso tiene que ver mucho con ese recorrido de la diversidad. Bueno, gracias, Colibríes, gracias por este tierno momento. Gracias, gracias. Vamos a otra entonces. Descalzas, huellita herida, cuando encuentras
descanso seré poesía.